Hola amigos, buenos días. Miren lo que me acaba de enseñar Arles. ¿Cómo se ve el cielo? Es más, let's go outside. Sí, vamos. Oh, sí, es que llovió bien feo. Oh, sí, sí está bueno, ya vi. A ver. Oh, wow, miren esto. Qué bonito se ve. I just said I asked my wallpaper. Sí, Arles tomó una foto y me la fue a enseñar y dije, ¿qué pasó? Dice, es como se ve allá afuera. Qué bonito. It looks better in real life. Sí. Wow. Ya se quitó lo hermoso que se veía el cielo. Y ahora se viene un aguacero. Ya empezó a tronar el cielo y toda la cosa. So, ya pronto va a empezar a llover. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Aquí terminando de preparar los almuerzos para Arles. Bueno, ya terminé el de Arles, ya se lo di. Ya nada más estaba preparando el mío y el de mi amor, que también ya los terminé. Nada más nos preparamos una ensalada de Costco porque ayer no me traje comida de allá de con la sister y la verdad que me da flojera ir, aparte ven que está bien lluvioso y dije no, mejor así una ensaladita nada más y fruta y pues eso es lo que nos vamos a llevar. Tengo un tiradero aquí en la cocina. Y pues así es, amigos. El amor ya va a empezar de exhibicionista. Ahí después regreso con ustedes. No quiero que vayan a ver sus músculos tan fuertes que tiene. Amigos, ¿qué creen? Que estamos el amor y yo solitos en un Friday. Pero no se puede hacer nada, amigos. Estoy incapacitada. El amor le da risa, no es cierto, amigos, es broma. Oigan, les quiero enseñar algo que me llegó que, oh my god, tuve que esperar. Como no tienen, ay, ese Orion, amor, no se llevó jacket. Que tuve que esperar mucho, mucho tiempo a que llegara. Y creo que yo ya les había dicho de esto en Instagram. Y aquí les platiqué que íbamos a cambiar las luces azules de mi recámara por otras que yo me la pasé buscando por, ya les iba a decir días, pero no, fue por meses, porque la verdad que este tipo de shades están súper caras, amigos, y pues estas no me costaron como que muy baratas, pero comparado a otros lugares, pues sí fue lo, creo que lo más barato que encontré. Y no se ven tan feas, no se ven tan feas, no se ven feas. Y les platico que estamos solitos en este viernes porque Orion se fue de campamento, amigos. Este fin de semana se fue hoy y regresa el domingo, ¿cierto, amore? ¿Sí regresa el domingo o mañana? Sí. No, el domingo. Y Arles se lo llevó Stuart y Steven al mall. Y les digo, no me llevan, y dicen, no, somos puros hombres. Y yo, ay, pinches gachos, no me quisieron llevar, amigos. Yo que quería pegarme como un chicle para ver qué. Pues es que a mí me divierte mucho estar con ellos. Cuando están todos los niños juntos, me divierte. Que también no come fastidio porque están bien gritones. Ven que Stuart es bien gritón. Arles es bien gritón. Y ya se imaginarán. Pero pues no me quisieron llevar. Les cuento, a ver, dejen voy por las otras. Tengo un tiradero, amigas, pero no importa. Mañana es sábado, fin de semana, me pongo a hacer algunas cosas y les quiero enseñar las de estas que compré porque, oh my god, estoy emocionadísima de que ya llegaron. Igual y cuando ustedes las vean van a decir, Lili, por eso te emocionas, pero la verdad yo sí, amigas, me gustan mucho. Y la cosa es que yo pedí originalmente estas que traigo aquí
porque el amor me había pedido unas pequeñas y yo le dije, no, mi amor, yo quiero las grandes, pero la verdad que yo no sabía qué tan grandes están. Cuando las vi, llegaron primero las que yo encargué. Y agárrense, amigas, porque están gigantes. Miren, estas son las que yo pedí. Pero cuando yo vi el tamaño tan grande, dije, a ver, amore, estira esas un poquito para que aprecien más o menos cómo son. Así son y están hechas de, ¿cómo se llama esto? No es grass. Ay, no me acuerdo. No es bambú tampoco, es algo así como bambú, pero bueno, es este estilo que a ustedes creo que se las enseñé en Instagram y Facebook. Y bueno, pues vean qué tamaño tan grandotas están. Y cuando yo las vi así todas aplastadas, dije, oh my God. ¿Y cuánto nos costaron estas, amores? With shipping, it was like $250. $250 con el envío. Pero ahí dice el amore que decía que cuando llegan vienen así todas aplastadas, pero que no hay problema. Lo único que tenemos que hacer es meterlas en una tina con agua y ya ponerlas, o sea, estirarlas así bien y dejarlas que se sequen y agarran su forma. Pero están gigantescas, amigos. Y miren, ahora la que está sosteniendo el amore. Este es el size que yo quería originalmente. Pero cuando yo vi que escogiste las pequeñas, yo pensé que eran mucho más pequeñas que eso. Sí, pero pues no tenía cuando yo... cuando yo estaba en la escuela, pues no tenía una regla o algo así para medir. O un... bueno. ¿Tienes idea? No. Oye, vamos a ver, les voy a enseñar más o menos cómo las quiero. Que fíjense que ya pusimos estas... y no se ven tan grandotas, ¿o sí? A tu parecer, ¿qué piensas? Me gustó cómo se veían. ¿Sí? ¿Estas cuánto costaban? ¿No te acuerdas? It was half the price. Less than half the price. La mitad del precio. Yeah. Pero bueno, este es el tamaño original que yo quería, que yo imaginaba. Entonces, dice la More que se equivocaron, que le mandaron un email y que le dijeron, ¿sabes qué? Por error te mandamos las dos medidas. Entonces, por favor, regrésanos, pues, esas, porque nosotros pagamos por estas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si podemos hacer el cambio, porque creo que sí me gusta más esa. Pero, a ver, llévalos a la recámara para que les enseñemos cómo las quiero, amore. Una y una. Nada más que, amigos, tengo un tiradero. No tendí mi cama esta mañana, lo siento. Si se me hizo bien tarde, por eso ando toda greñas. Miren, vamos a quitar esas azules. Y las vamos a poner así. Obviamente van a tener un cable que va a colgar así. Y pues así se vería. A mí la verdad que me gusta. A ver, ahora pon la pequeña, mi amor. Ah, no, pues esa también. Ay, es que ahora esa se me hace muy pequeña. No sé si ya me acostumbré a ver la grandota. ¿Cómo ves tú, baby? I don't know. I can't see it because nobody holds it for me. Sí, es cierto, ¿eh? Ok, yo la detengo. I can't. I wish there was one in between those sizes. Sí, yo también, pero pues no. De las medidas nada más son estas. So, ¿cuál tú preferirías? Maybe the big one. ¿Verdad que sí? Yeah. Ya cuando la ves así, sí se ve esta más muy pequeña, ¿no? Pero sí, me gustan. Y ya una vez que cambie las sábanas, las cortinas, amigos, se va a ver bien chido. Entonces, pues, nos falta comprar el cable porque no lo pedí. Eso se me olvidó. Y pues así es, amigos. Estoy muy emocionada porque siento que se van a ver bien bonitas. A lo mejor ustedes ahorita no las ven tan bonitas, pero ya cuando las pongamos y todo, ustedes van a ver que se van a ver bien, bien bonitas. Les digo, si ustedes se las compran porque les gustan, solamente no se paniqueen cuando las vean así todas aplastadas. Bueno, más bien espérense a que yo las meta en agua, así como dice, a ver si es cierto que agarran la forma que regular. Se supone que deben de ponerse bien, porque miren, ahorita están todas dobladas, aplastadas y todo. Entonces, a mí me gustan, me gusta bastante. Pero, pues vamos a hacer lo que dicen.
Vente, Rusty. Y por cierto, ya no me acuerdo si les dije, pero Rusty ya está mucho mejorcito. Ya no hizo tantas popos, ni se ha vomitado. Ni ayer, ni hoy, hasta ahorita. Entonces, pues, así están las cosas por estos rumbos. Tengo pensado ahorita como que levantar un poquito. De hecho, nuestra pizza ya viene porque ya saben que hoy es viernes y no cocinamos. Pedimos pizza para los tres porque mi hora no está. ¿Y qué más vamos a hacer hoy? Quiero medio levantar un poquito. ¿Y mañana tenemos planes para mañana? I have a haircut tomorrow. Oh, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, el amor tiene que irse a cortar el cabello. Y pues yo, sí, tengo un plan para mañana. Mañana les voy a enseñar un súper regalo que me enviaron. Que de una vez les adelanto, es una aspiradora que está caída así como que desde arriba, desde el cielo. Porque se acuerdan que les dije que la Esperancita chafió, amigos. Ya no funciona de plano. Ya. Está muerta. I've changed the filters. Have you tried it? Oh, no. Oh, ¿cuándo se? That one. Ya. That one probably needs... Yo hablo de Esperancita. Esperancita ya no funciona de plano, amigos. Ya, chafió. Y deja de eso, o sea, ya no funciona. Ya la puse a cargar varias veces y luego en la mañana la quiero poner a trabajar mientras yo estoy aquí. Maybe we need to clean the contacts, the charging contacts. No sé, pero según está cargando y ya cuando la prendo dice que no tiene pila y no trabaja. No funciona. Entonces, bueno, eso en cuanto a Esperancita. La otra del cable, ven que les dije que no, ya no estaba como succionando bien. Dice la More que ya le cambió los filtros. No la he probado desde la última vez que aspiré yo, amigos. Y tengo la aspiradora que me regalaron, que no es de cable. Y esa también me gusta, pero esa siento que es una aspiradora para cuando tú vas a aspirar así como que no tan a profundidad. Para de rapidín, sí aspira bien, pero para aspirar todo, por ejemplo, todos estos días no he aspirado. Desde que vino la muchacha el sábado pasado a hacerme la limpieza, yo no he aspirado y pues Esperancita tampoco porque está descompuesta. Entonces ya si mañana yo quisiera aspirar, sí me gustaría... Llegó la pizza. Les digo que sí me gustaría aspirar con... una buena aspiradora que succione bien, porque yo estoy segura que hay mucho polvo en el piso, pelo de Rusty, cabello mío también. Entonces, sin esto, una que aspire muchísimo. Y la cordless es de las que sí te va a aspirar, pero no así como a mí me gusta, ¿ven? Amigos, ya llegaron los hombres que no me quisieron llevar al mall con ellos. ¿Por qué no se van al gym? No se van. Yadi, no me quisieron llevar. Puros hombres iban al mall. Oh, sí. Your headphones. Oh. No, I can't go to the gym. I can't. Trabaja pierna. No trabajes el pecho, trabaja pierna. Bro, I don't want to go to the gym to just run around, bro. ¿Tú, Steven, vas a ir al gym? Que un día trabaja. ¿Sí? Mi amor, si no te ponen las pilas, Steven se va a poner más bueno, Yo nada más te digo. Steven ya está bueno. ¡Ío! ¡Qué sucio! A ver, Atlas. No, that kind of love, excuse me. Atlas, enséñanos tus zapatos. Quiero ver. ¿Quién pompó, papi? ¿Quién te los compró? ¿Le dijiste gracias? El Stuart. ¿Seguro? Mi amor, pero de verdad, no tienes que dar... Stuart, no tienes que comprarle, mi amor, porque nosotros ya le íbamos a comprar de cualquier forma. No, es que tiene unos papás que no le compran, pobre niño. Sí, es que, ajá, los papás ni le importan sus hijos. You're lucky I don't report you to ASPCA. Ay, pinche loco, no sé. Oh, my God, no, si te gustan coloridos, A ver, wow. Salmón. Muy bien, I like it. Yeah, they're really cool, dude. Me gusta el color. Órale, gracias, Stuart. Claro. ¿Te quedaron?
Bobby, dile que lo considere para cuando vayamos de vacaciones. Maybe te quieren disparar una cenita, un desayuno. ¿Ven? Ya nos están ya es la sister. Stuart ni nos cobra, pero la sister ya nos está cobrando los zapatos. Es que mi hijo se duerme en sus laureles. No es eso. Lo que pasa es que lo hace de corazón sin esperar algo a cambio. No, I'm just kidding. Claro. ¡Órale, Andrés! Me encantaron a tres. Están muy chidos, ¿eh? I like them a lot. Difícil de combinar, pero muy chidos. ¿Quién los escogió, tú o ellos? Él. ¿Sí? Yeah, he got a different taste, pero it looks good. Se me gusta. El amor ya se fue a poner como doll. Como doll. Como doll. Miren, amigas, sigan bajando la aplicación de Fetch. No se les olvide. Todos los recibos que tienen, métanlos. Miren, aquí hay uno que fue de los zapatos que le compraron a Arles. Ya se lo voy a dar a mi amor. Mi amor está a punto de escanearlo, o no de escanearlo, de tomarle la foto para meterlo en el app y que consiga puntos. Así que si no han bajado la aplicación de Fetch, bájenla, amigos, de verdad. Dice el amore que ya tiene como $50, ¿o cuánto dijiste? Ya. $50 en una gift card por los puntos que se ha ganado ahorita de que ustedes se han estado registrando con el link de él. Entonces acuérdense, al registrarse ustedes con el link de él, él gana puntos y ustedes también ganan puntos al momento de meter su primer recibo. Todos, todos, absolutamente todos los recibos. Tengo que decir, a ver. ¿A quién? Dice que tiene algo que okay. decir, no sé. A ver. Laura M. Laura M. No vas a escanear su primer recibo. Ya las anda balconeando el amore. Ana. Ana O. Tampoco. Ali G. Tampoco. Ah, miren, aquí Lizette, podemos ver quién ya ha escaneado y quién no ha escaneado. Lizette R. Tampoco. Erika R. Oh, wow, son varios. Vero S. Fernanda P. Tampoco. Pero gracias a Erika M. Rosalinda R. Judith H. Yesenia D. Flori S. María A. Liliana R. Diane C. C. Leticia C. Margarita R. Elvia no, T. No, nunca vamos a acabar con la lista. Laura B. María M. Olimpia V. V. Carolina B. Andrés S. Y Bresi 5. Gerald. 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 H. Gerald H. Y ya me cansé. Bueno, pues todas ustedes que ya metieron sus recibos, muchísimas gracias. Ustedes sigan metiendo sus recibos. No se van a arrepentir. El amore y todas las que nombró que no han escaneado el recibo, no han tomado foto. Okay. Watch how we do. Dice, es bien fácil. Ya tienen la aplicación, ya la bajaron porque aquí tiene. Pero ahora metan sus recibos. Fotito. Y acuérdense que les dije que si era un recibo largo. But you only have to, it has everything. You don't need to get the bottom stuff. Oh, okay, okay. And submit. Enviar. Y listo. Puntos. 25 puntos le dieron aquí. Vean. Entonces a las amigas balconeadas que no han metido el recibo, metan su recibo, amigas. Y todas las que ya tienen la aplicación y ya comenzaron a meter sus recibos, nuevamente las invito a que no dejen de meter sus recibos, amigas. Digo, ¿quién nos iba a dar $50 porque se registraran y porque están escaneando recibos y porque estamos escaneando recibos? Nadie, amigas. Entonces, pues... Y si ustedes tienen amigos, compartir su link... Ajá. Con su familia, con sus amigos y también. Oh, de veras, le voy a hablar a mi mami para que baje la aplicación. Le voy a decir que también ella esté metiendo sus recibos. Déjenme algo. No sé si ya la bajó, pero por si no, le voy a decir cómo y cómo funciona. Le voy a decir que se fije aquí en el video. Así que ustedes sigan usando Fetch.
Amigas, se nos ha llegado la noche por estos rumbos y me voy muy contenta a dormir porque ya canté, ya bebí y ya no me hallo aquí. No es cierto, no canté ni bebí. No, sí estaba cantando, estaba haciendo un reel porque les pregunté en Instagram o Facebook que me pusieran una canción que quisieran que yo cantara. Y obviamente, ya saben que no canto. De hecho, para todas las amiguitas que me yo leí un comentario apenas recientemente que me dijo, Lili, por favor no cantes, cantas bien feo. Y me lo dijo en buena onda, o sea, me lo dijo en buena onda, porque tú puedes leer un mensaje, un comentario cuando es en buena onda, y otros cuando están de buena onda, pero dentro de la buena onda está escondida la mala onda, ¿no? Pero este no, así que no me lo vayan a atacar. Me lo dijo así nice y bromeando, me imagino. Pero sí es cierto, canto feo, amigas, y esa es la realidad, y nunca voy a decir que canto hermoso, porque pues no es así. Pero solamente para sacarles una sonrisa a ustedes y porque me gusta, obvio, y obvio sé que canto, como les digo, muy feo, pero pues a mí me divierte, amigas. Entonces estaba diciéndoles que iba a ser el viernes de karaoke en Instagram, ¿verdad? O TikTok, que ahí les voy a poner, pero obviamente no va a ser mi voz, o sea, yo voy a cantarla, como que la estoy cantando, pero no la estoy cantando. Así que si no me siguen en Instagram aún, amigas, ¿qué esperan? Síganme en TikTok también. Ahí siempre estoy poniendo mis reels y TikToks y todo eso. Así que, pues estaba cantando esa de Natalia Jiménez de Quédate con ella. Yo no plancho ni lavo. Ah, no, ¿cómo va? Bueno, esa canción. Y sí, ya se las enseñaste, mi amor. Sí, cuando llegamos. Sus shoes tan chidos que le compró Stuart, ¿verdad, mi amor? Y les estaba diciendo que ahorita estaba cantando esa. Pues miren, aquí tengo mi tele y tengo los lyrics que dice: olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mía y etcétera, etcétera. Bueno, el chiste es que pues sí, estaba cantando, amigos, pero ya son las 11 de la noche, así que me voy a ir a acostar, a descansar, porque mañana va a ser otro día. Y pues tengo planeado, según yo, hacer un sábado productivo aquí en este hogar. Pero cuando digo productivo no es de que me la va a pasar limpiando, porque de hecho ya escombré, miren. Pasé a escombrar esta parte de la cocina, todo. Aquí ya nada más me falta organizar ahí la mesita. Y dejé preparado aquí, en el laundry, ya la ropa separada. Ya está una aquí en la lavadora, para que mañana si el amore se levanta primero que yo, que es, yo creo que es lo lógico, que le digo que ya nada más le ponga jabón para que la ponga la primera tanda, o sea, ya está todo preparado. Mañana ahora sí que lo único que grande que tengo es el laundry, porque no pienso hacer pues mucho de limpieza. Así que aquí, amigas, me voy a despedir. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto aquí en los blogs. No se les olvide dejar su like. Y no se les olvide bajar la aplicación de Fetch, que aquí en la cajita de información ya les puse oficialmente, estoy trabajando ya oficialmente con New Chic, así que aquí en la cajita de información siempre van a encontrar el link para New Chic. ¿Y qué más? Y los perfumes Dossier. Y el link del Amore para la aplicación de Fetch, por si se les pasa o no vieron el video donde dejé el link de Fetch, pues aquí en la cajita de información búsquenlo, que ahí van a encontrar todo esto, ¿ok? Así que ahora sí me despido, gracias por acompañarnos en otro video, recuerden que los queremos muchísimo y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Besitos, que pasen bonita noche.